los terrenos en permuta que pasaron en la última sesión de cabildo de la administración del 10º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que sea recibido en dinero, se destinará para la compra de terrenos para el ayuntamiento. Una situación que en anteriores sesiones no se había dado, ya que ese se destinaba para obra pública u otros rubros. Así fue como se dio el voto final de los regidores para con ello incrementar el fondo legal de la comuna nayarita, aunque hasta el término de esta administración nunca se dio a conocer con cuántas propiedades se cuenta y en dónde se encuentran. Durante la sesión de cabildo siempre fue una exigencia la recomendación de los regidores para que el dinero de las permutas se destinara para beneficio de las colonias o comunidades cercanas a la propiedad que se iba a permutar, o bien que se destinara a la compra de terrenos para el ayuntamiento, con lo que terminaría con la renta de fincas para las oficinas municipales. En este sentido, casi en la totalidad todas son rentadas, tal y como es el caso de la vieja casona de la calle Morelos. La regidora Juana Aide Saldaña Varela explicó este tema, que sin duda es de interés de la población conocer qué se hace con esos recursos generados por las permutas de valiosos terrenos en zonas turísticas. Vamos a escuchar. Muchas gracias siempre por darme la oportunidad de comunicarle a la ciudadanía los temas que acontecieron en estos 4 años en Bahía de Banderas, en los trabajos legislativos y las tomas de decisiones, por supuesto, en el cabildo. Decirles que sí hubo una permuta de autorización de 3 terrenos, uno de ellos ya estaba autorizado, solamente que el fraccionador se inconformó por el hecho de que a su alrededor los costos eran menores, y bueno, pues entonces el cabildo autorizó que se homologara con los otros terrenos que tenía aledaños, ¿verdad? En los otros 2 temas de las permutas, uno es de Paradise Village, es alrededor de 13.5 millones de pesos, que la Comisión de Desarrollo Urbano autorizó que fuera el avalúo más alto el que se presentó, y en ese contexto se autorizó. Decirles que yo me voté en contra en 2 de ellos, y el razonamiento es que si yo, estando aquí dentro del ayuntamiento, no, en algunas situaciones no se aplicaban para lo que se había etiquetado, o en algunos otros sí, pero tuvimos, por ejemplo, uno que duré 2 años, ¿no?, insistiendo en que ese recurso se asignara, o que ya había sido etiquetado, se ejecutara en lo que se había dicho en el pleno del ayuntamiento. Los otros 2 terrenos a los que se refiere la regidora son los que pertenecen a Caroline Stephanie Kelly O'Farrill, con un terreno en donación de 3.046.53 metros cuadrados. El tercero, perteneciente a la inmobiliaria Próxima SADCB, quien cuenta con un terreno en donación de 1.635.33 metros cuadrados, ambos con ubicación en la zona turística de Nueva Vallarta y por lo tanto son valiosos. El destino de esos terrenos ahora quedará en manos de la siguiente administración, gracias al voto negativo de quienes no permitieron que estas permutas pasaran por el cabildo. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.